Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Adeli Embarazada. Resulta que bueno, hoy es domingo y dije, ¿qué voy a hacer hoy? Pues, ¿por qué no? Vamos a hacer el reto estando embarazada por 24 horas. No me he maquillado, de hecho me acabo de levantar. Bueno, este reto va a empezar ahorita a las 12:07, no se ve ahí, sí, 12:07 p.m., o sea, de la tarde. Y bueno, voy a empezar con mi linda pancita. Ay, me veo rara y me siento rara, no sé, como que... ¡Oh, my God! Ahorita voy a almorzar. Yo creo que voy a hacer unos waffles, se me antojaron. Y voy a hacer como una rutina aquí en mi casa. La verdad, no sé qué voy a hacer embarazada 24 horas, pero... Ahorita, conforme el día pase, pues vamos a ver qué vamos haciendo. Siento que se me mueve todo. Ya se mueve. ¡Ah! Bueno, esta panza es como de unos 8 o 7 meses, ya para tenerlo casi. Pero, ay, no sé, me veo rara embarazada. De aquí y de ahí. Me veo rara así, no sé, como que deforme, la deforme. Bueno, chicos, ahorita les grabo que voy a almorzar. Hoy es domingo, hoy es día de echar la flojera. Entonces, a ver qué hago. Y ahorita los veo. Voy a comerme ahora este waffle que preparé. No sé por qué me dio un ataque de risa. Este waffle que preparé y no sé, se me olvidó traer leche o no sé con qué me voy a pasar a brincos. Aquí tengo la panza. Ya se me está deformando el hijo. Ya, ok. Ponte seria, por favor. Voy a comer un waffle, quizás dos, quizás más, con el embarazo nunca se sabe. Ok, no se puede partir, ok. Ahí está duro, pues con la mano, con el dedazo. Y, ahorita voy a ver qué hago, no sé qué hacer, hoy es domingo, entonces se me deforma la panza. A ver qué hacemos, no sé, la maquillación, la peinación... No sé, por lo pronto voy a almorzar. Esto ya va a ser casi comida, pero bueno, ahorita los veo para más información. Bueno, chicos, ahorita me voy a peinar, son las 3:08 de la tarde y me voy a hacer unos chinos. Aquí tengo mi panza, ya me puse una sudadera verde bien aguada, así como para que esté a gusto con la panza. Es que siento que se deforma, no sé. Pero voy a empezar a hacer mis chinos, lo que sea que vaya a hacer. Pero me senté aquí en el piso porque es como más cómodo estar así como con la panza. Es que sentada en una silla siento que es más incómodo. Hay que hacerlo realista. Por eso me vine aquí a hacerme mis chinos. Si era así, ya ni me acuerdo cómo me los hacía. Me voy a hacer mis chinos según yo. La verdad es domingo, no voy a salir hoy, pero pues para perder un rato el tiempo, decidí como hacer unos chinitos bien bonitos. No sé si se vea mi panza en la cámara. Trato como de que se vea. Se me sale. ¿Qué onda con mi panza? No me queda. Como que se me... No me la supe hacer. Pero bueno. Voy a hacer esto de los chinos. De por sí hoy domingo pues no hago en sí nada. Cuando era un día normal, a veces me quedaba también en mi casa. Hoy pues en estas épocas no podemos salir por lo del virus que anda. Entonces pues nada, hay que quedarnos aquí a cuidar la bendición. ay Dios. Mis chinos según. De quinceañera. Quinceañera. La verdad tengo mucho cabello, así que no sé. Yo creo nada más voy a grabar un pedacito. En lo que estoy aquí, haciéndome los chinos. Y ya ahorita que termine, pues ya regreso con ustedes. Para enseñarles cómo me quedaron.
Me da mucha tentación como estar agarrando la panza, no sé, es como raro. Pero no sé si me vea bien. Igual y si me pongo hasta acá atrás, se ve bien la panza, no sé. Voy a estar haciendo mis chinos. Ya les había dicho, ¿verdad? Que voy a estar haciendo mis chinos. Y ahorita los veo. Y bueno, chicos, ahorita voy a hacer unas clasecitas de yoga. Bueno, voy a intentar hacer yoga embarazada. A ver qué tal nos va. Entonces, ya tengo por aquí los ejercicios y ahorita los voy a empezar a hacer. Ay, qué nervios. Tengo miedo. La verdad, nunca he hecho yoga y menos embarazada. Pero vamos a ver cómo nos va haciendo ejercicios de yoga. Ok. Se supone que es la panza, ¿no? Pues, namaste, ¿ok? Namaste. Bueno, se supone que estás así como de lado y luego como que te agachas así. ¿Ok? Estás así con tu panza tamalera. Y luego estás así sosteniendo. ¿Ok? Lo que no se debe hacer en la yoga, ese sería yo. Vamos a hacer el chakras que se alinea. Ok, perfecto. ¿Cuánto tengo que estar aquí? Ok. Uno. Dos. Pues una vez se cuelga. Ok. Ay, qué calor me dio. Y luego volteo para acá, así. Ah, bueno, aquí no cabo. Soy un fraude haciendo yoga. Ay, no, creo que es para acá. No, sí es para acá. A ver, la panza se me está yendo. Voy a quedar hasta allá. Bueno, es así. Ok. Exhalo. Ay, aquí se te truena todo. La panza se me está saliendo, oiga. Inhalo. Exhalo. Cosas que no saben dónde hacer la yoga, yo soy un ejemplo. Ok. Ay, ¿cuánto tengo que estar aquí? Ya me remolí, oiga. Ok. Ay. Ok. Ah. Oiga, ¿cuánto tenemos que estar así? Está muy cansado. Oh. O sea, la panza por acá afuera. ¿La panza? Porque déjenme decirles que ya trae panza falsa. O sea, también es como imitación falsa. No creen que es verdad. Ay, qué calor hace. Hace bastante calor hoy. Pues Dios, ya me hizo efecto la yoga. Ok. Busco el cielo. Ok. Ajá, sí, sí. Voy a hacer yoga, déjenme decirles, pero sin necesidad del embarazo. Gosh, estoy sudando como... qué calor me dio. Estoy haciendo yoga con panza. Es muy cansado. Bueno, chicos, voy a tomar mi break, ya me cansé, ni siquiera he hecho nada. Voy a tomarme un break y ahorita a ver si qué hago, porque ya me dio pues la flojera. Creo que voy a bajar por agua porque eso... Chicos, soy un fraude haciendo yoga, ya estoy muy cansada y ya, ya dejé de hacer yoga. Ahorita voy a ver qué hago de comer, son como las 4 de la tarde. Pero todavía no tengo hambre, no sé si ver doramas, mis novelas coreanas, chinas. O, a ver qué hago porque la verdad estoy como cansada, la verdad sí quedé cansada. Ah, con el embarazo. Pero ahorita los voy a ver qué más hago, yo creo que voy a ver unas novelas o algo. Bueno, chicas, voy a ver un dorama, se me olvidó grabarles la hora en que comí, pero bueno, comí un bistec. Con encebollado, con
¿Con qué más? Bueno, comí bistecs encebollados. Y ahorita voy a cenar una pizza, un pedazo de pizza, solo a 7:58. Voy a ver un dorama porque ya me dio la hueva. Bueno, chicos, ya hoy es otro día, hoy es lunes y son las 12:09, o sea que ya terminamos este 24 horas de embarazada. Creo que cada vez se ve más grande la panza. Bueno, pues aquí está ya mi panza. Me levanté tarde, la verdad se me durmió el gallo y pues como no podemos hacer actividades fuera de casa, así que pues hoy estaré otro día en mi casa, en esta cuarentena y pues aquí está mi panza. Nada más que se me ve muy grande, ¿no? Pero bueno chicos, espero que les haya gustado este video, si fue así regálenme un like, no olviden de suscribirse a este canal y seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en un próximo video, que Dios me los bendiga, adiós.